Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo Grasshopper Talks. Mi nombre es Daniel Chacón, yo soy asesor máster para Grasshopper estudiando en el exterior. El tema de hoy es estudia un semestre escolar en el exterior. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial y quiero recordarles un poquitico que el día de hoy vamos a tener una charla muy, muy interesante y que los que se queden en esta charla, pues al final les vamos a contar una muy, muy buena noticia. Entonces, quiero invitar a Juanse. Hola, Juanse, ¿cómo estás? Dani, yo muy bien. ¿Y tú? Feliz de estar acá contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, contarles sobre esta oportunidad increíble pues de vivir tu experiencia en el exterior, pero vivirla algo fuera de lo común. Claro que sí. Bueno, Juanse, entonces, muchas gracias por estar en este Grasshopper Talks el día de hoy. Yo te voy a explicar un poquitico acerca de las reglas de este Grasshopper Talks. Usualmente nosotros tenemos unas preguntas predeterminadas y al final trataremos de responder las preguntas de que están las personas en este live, ¿ok? Perfecto, me parece. Súper bien. Muy importante, vamos a tratar de hacer estas preguntas un poquito más dinámicas, de hacerlas muy concisas, muy simplificadas. Entonces, por el tiempo que tenemos, pero bueno, estas son las reglas del juego. Entonces, bueno, rápidamente, ¿quién es Juan Sebastián Ramírez? Cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy actualmente el director para la región de Latinoamérica del grupo CATS Global Schools. Adicionalmente a mi cargo, pues llevo ya, Dios santo, 9 años en esta industria de la educación en el exterior. Previo a eso, pues, soy como profesional administrador de empresas y también viví mi experiencia en el exterior. También tuve la oportunidad de viajar, vivir la cultura, vivir toda esa experiencia de ser un estudiante internacional. Entonces, espero en la charla de hoy no solamente pues dar una información sobre un programa, sino poder transmitir un poco todo esto que yo en cierta forma viví y que muy seguramente muchas personas que nos están escuchando también buscan vivir si están acá. Listo, súper bien. Bueno, Juanse, ya te conocemos un poquito. Entonces, bueno, empecemos un poquitico conociendo los destinos y en cuál podemos vivir esa experiencia de estudiar un semestre en el exterior. Perfecto. Bueno, antes que nada, hacer una aclaración que los programas de los cuales vamos a hablar hoy son semestres de high school, semestres de intercambio de bachillerato, si queremos llamarlo también de esa manera. Y los destinos donde nosotros podemos realizar este programa con nuestro grupo académico llamado CATS Global Schools, como lo vemos por acá, entre lo que claramente estoy tapando, son destinos muy interesantes porque son las dos potencias académicas del mundo, que son Inglaterra y Estados Unidos. Allí nosotros, pues, fundamentalmente nacimos en Inglaterra. De hecho, un dato curioso y es que, si bien CATS, pues, la traducción textual vendría siendo gatos, para nosotros significa Cambridge Arts, Technology and Science School. Es algo un poquito más profundo. Y, pues, también nos lleva a entender el enfoque, los diferentes enfoques que tenemos como vida académica. Ambos destinos son destinos increíbles, obviamente destinos angloparlantes. En Inglaterra contamos con 6 sedes diferentes. Vamos a empezar por allí. Estamos ubicados en Londres, Cambridge, Canterbury, Northampton. Bueno, no solamente en Inglaterra, sino en el Reino Unido también. También tenemos una sede en Gales y en la ciudad de Bournemouth. Dani, si lo miramos desde esa perspectiva, nosotros tenemos un programa del interés en cuanto a una temática un poco más macro, en cuanto a ciudades hablando. Tenemos para el chico que le guste la ciudad grande, como una ciudad como es Londres. Tenemos para los que les gusten las ciudades medianas, si miramos Northampton, si miramos de pronto Cambridge. Y tenemos para quien le guste las ciudades pequeñas también, como por ejemplo Bournemouth, como lo es Canterbury también. Entonces, estas ciudades son elegidas por nuestra parte de una manera muy cautelosa. ¿Por qué lo decimos? Porque son ciudades académicas, son ciudades en las cuales no solamente vamos a vivir la experiencia británica como tal, sino que también podemos profundizar un poco más en cuanto a visitas universitarias, empezar a perfilar qué es lo que a mí me llama la atención. Tal vez en la vida estudiantil, Dani, pues es muy usual, y en el día a día, porque pues hablo con muchos estudiantes a diario, siempre es clásico. Bueno, algunos chicos ya tienen definidísimo qué quieren estudiar, pero otros están como, no, mira, estoy en aviación, medicina y administración.
Entonces tenemos cuatro ámbitos completamente aparte. Tener la posibilidad de estar en ciudades académicas y visitarlas nos va a dar esa posibilidad de abrir nuestro espectro y conocer diferentes opciones. Eso por el lado de las ciudades donde estamos ubicados en el Reino Unido. Ahora, casualmente, es este campus que tenemos justo aquí atrásito mío. Hermoso, hermoso. Espectacular, es nuestro campus de Boston. Es nuestro campus, de hecho, más grande en cuanto a tamaño, son 19 hectáreas. Es un campus que, al igual que las ciudades en las cuales nosotros estamos en el Reino Unido, es una ciudad académica, es la capital académica de Norteamérica. Boston, pues Dani, tú y yo estamos acá en Medellín, tiene casualmente la misma población que tiene Medellín, pero para Boston, para esa población de aprox como 4 millones de habitantes en el área metropolitana, Boston cuenta con más de 100 universidades y más de 300 colleges. Entonces eso nos habla de la magnitud académica que tiene la ciudad. Y nosotros, al igual que en el Reino Unido, los estudiantes que vengan con nosotros a un año de intercambio, pues los llevamos a que vayan a universidades de la clase de MIT, de Harvard, de Boston University, de UMass, todas estas ciudades, y poder acercarnos a esa educación de primer nivel. Súper bien. No, pues súper clarísimo. Yo creo que más de todos los estudiantes que están en este momentico con nosotros están súper animados de conocer todas estas sedes. Esa sede es hermosa, Juanse, la verdad, la de CATS. La he visto varias veces. Pero bueno, entonces les recuerdo a aquellos que están en esta charla que al final vamos a hacer las preguntas, pero adicionalmente a los que se queden, vamos a darles una noticia muy importante. ¿Cierto? O sea, que quédense hasta el final de la charla. Es muy buena noticia, así que los va a sorprender bastante. Bueno, así entonces, hemos hablado de que tenemos sedes en varias ciudades en Inglaterra, en Estados Unidos, pero ahora la pregunta es dirigida al ¿por qué escoger Inglaterra y por qué escoger Estados Unidos? O sea, ¿cuál de las dos me podría inclinar yo? ¿O qué, cómo puedo perfilar o nivelar de pronto esas opciones? Muy buena pregunta, Dani. De hecho, pues yo creo que es una pregunta que la mayoría de estudiantes cuando deciden, y bueno, esto yo diría que aplica para cualquier persona que quiera viajar al exterior, no solamente los de bachillerato, si es el caso de que alguien más nos esté escuchando. ¿Me quiero ir al exterior? ¿A dónde me voy? O sea, el mundo es muy grande a la larga y pues educación buena podemos encontrar no solamente en estos dos destinos, sino en muchos otros destinos adicionalmente. ¿Cuáles vendrían siendo las ventajas de estos destinos como tal? Inglaterra es un país que en este momento, más que nunca en el mundo, Dani, yo creo que tú lo sabes con todas las noticias que nos han venido dando recientemente, están más abiertos a recibir estudiantes como los estudiantes colombianos hoy más que nunca en la vida. Sí. Por diferentes motivos, por el tema de que ahorita nos quitaron la visa para turismo, las visas de estudiantes están supremamente sencillas de sacar, rápidas, la apertura académica, la revalidación que ellos tienen como destino académico a nivel global y obviamente su calidad académica. No es para nadie un secreto que la educación británica es una educación a nivel top, a nivel mundial. Entonces, esos puntos para mí son fundamentales, sumado a la posibilidad, estamos hablando por ahora de Inglaterra, la posibilidad de estar en Europa, tener la posibilidad de un fin de semana quiero ir con mis amigos, con mi colegio, que organizamos nosotros, a viajar, a conocer París. De hecho, ahorita, la semana que viene, tenemos un pequeño break en Inglaterra y tenemos un viaje para nuestros estudiantes organizado a París durante el tiempo. Poder movernos, poder vivir en una ciudad tan multicultural y un país tan multicultural, pues esto realmente abre muchísimas puertas, ¿ok? Sumado a eso, pues nuestra calidad académica es una calidad académica bastante alta y pues eso también nosotros lo vamos a aunar a la experiencia del Reino Unido como ¿ok? Punto número dos. Bueno, no, antes de pasar a Estados Unidos, quiero romper con un tabú, Dani, ya mismo. Siempre se nos viene a la cabeza cada vez que dicen Inglaterra, no, pero es que Inglaterra es el más caro de todos porque la libra y porque aquello y esto. Chicos, si miramos ciudades grandes, por ejemplo, yo les voy a decir la verdad, Londres, todos, ahí yo no puedo tampoco inventarme aquí cosas, porque pues más adelante deciden ustedes ir, y me va a decir, Juan, no nos digo la verdad. Londres es una ciudad costosa, pero si miramos ciudades como, por ejemplo, Bournemouth, Canterbury, Northampton, son ciudades que son muy, muy económicas para el costo de vida y también en cuanto a nuestros programas. Entonces, a veces descartamos Inglaterra de entrada,
y no contemplamos estas ciudades que los programas son mucho más económicos y el costo de vida también lo es. Y al mismo tiempo tenemos muchísimas ventajas como nosotros. Entonces, vale muchísimo la pena también tener en cuenta eso, romper ese tabú y pues obviamente para salir de cualquier duda en cuanto a temas económicos, llamar a Grasshopper de una, que ellos nos van a dar todas las cotizaciones que podamos necesitar. Ahora sí, nos vamos hacia Estados Unidos para también conocer Estados Unidos. Sobre el porqué de los Estados Unidos. A ver, Estados Unidos es un destino que a veces a algunas familias se les vuelve paisaje. En Colombia, nosotros, bueno, en Latinoamérica en general, estamos muy relacionados con Estados Unidos, bien sea porque vamos de turismo, bien sea porque tengamos un familiar, o por X o Y motivo. Esa amabilidad que ya tenemos con ese destino, obviamente, es una ventaja muy, muy grande. Pero estar en la ciudad de Boston, que nos va a permitir tener una cultura con la cual estamos muy familiarizados, pero al mismo tiempo un nivel académico top, porque yo podría decir que primero, sí, pues es lo mejor que hay en nuestro planeta, realmente por el nivel académico que allí tenemos, sumado a seguridad. Particularmente aquí les voy a hablar mucho sobre Boston. Boston es una ciudad muy fácil de manejar, segura, una ciudad que a veces pensamos, bueno, y yo me voy para Boston, eso por allá no estará lleno de viejitos y yo apenas con 17 años queriéndome ir a pasar, bueno, ojo, vamos a pasar buenas con responsabilidad. Y Boston sí que tiene muchas experiencias entretenidas. A ver, estamos con 300 colleges y 100 universidades detrás de eso. Hay un montón de gente joven y la oferta que tiene la ciudad es destinada para el público. Te doy algunos ejemplos. Claro. Tenemos todo el escenario deportivo, todo el show deportivo que ofrece los Estados Unidos. Si no lo han visto, les recomiendo que vean un partido de básquet, un partido de fútbol americano o de béisbol en los Estados Unidos. Es todo un show. Y eso es increíble vivirlo porque vamos a garantizar por parte de CATS que vas a tener una academia excelente, pero también te va a garantizar que culturalmente hablando vas a aprender y vas a vivir muchísimas experiencias. Entonces, claro, aunado, pues es una ventaja bastante grande. Y por último, también sobre Estados Unidos, la cercanía no deja de ser una ventaja. El día de mañana yo quiero venir al cumpleaños, qué sé yo, de mi papá, de mi mamá, de mi novia, de mi novio, y con el permiso de mis papás para venir, pues yo estoy, ponle tú, a unas 4 horitas de distancia de Colombia. 4 horitas. Eso es una ventaja también muy, muy grande. Importante también como destino, Dani, muchos de los estudiantes que pueden estar acá tal vez están pensando en la posibilidad de ir a terminar su high school con nosotros y poderte quedar a hacer tu universidad. Es un path que es ganadorísimo y nosotros tenemos muchísimos de sus estudiantes haciendo este PAD. Las listas que nosotros les ayudamos a tramitar para este tipo de programa les permiten que ustedes, sin necesidad de salir del país, puedan extender su programa y seguir estudiando. Es básicamente que tú puedas, desde el momento en que te sientas en la oficina de Grasshopper allá con Dani, puedas empezar a planear el resto de tu vida en los próximos años de una manera mucho más segura y tranquila. Las visas son extendibles, las visas son, digamos, en el caso de Estados Unidos, con una extensión de 1 y 20, en el caso de Inglaterra, con una student visa, claro, podemos llegar a ese proyecto mucho más seguro. Listo, Juanse, no, muy claro, muy, creo que te me estás adelantando un poquito a la siguiente pregunta, pero no, es el poder escoger bien el destino según mis cualidades, según mis deseos, según mis aspiraciones, y eso es muy, muy importante, y el tener decir, bueno, es que no todo es estudiar, sino también poder compartir una ciudad de esta manera es lo que nos ofrecen. Pero bueno, esta pregunta es muy clara. Juanse, ¿qué actividades sociales puedo hacer yo dentro del campus? Así no tenga que salir. Todo, de todo. Bueno, aquí voy a contarles otro dato sobre nuestros colegios. Todos los colegios de CATS, Dani, son boarding schools. Para las personas que no estén familiarizadas con este término, la traducción textual vendría siendo internado. Pero en Latinoamérica nosotros a veces interpretamos un internado con una cárcel. Es porque es lo que viene de los papás. O sea, internado es que me van a encerrar ya o me mandaron al internado porque me porté mal. Y eso es otro tabú con el cual vamos a romper hoy. Un internado es maravilloso. Es la posibilidad de... Te van a mandar a castigar a un internado. Imagínate, por Dios. Y cuando esos pelados ven eso, esos campus, es una locura realmente. Es increíble lo que se vive allí. Y para mí la mejor forma de describirlo es... En tu intercambio, en tu experiencia de intercambio, en lugar de vivir con 2 o 3 personas en una casa de familia, que bueno, también es una experiencia increíble, vas a poder convivir con 400 compañeros de más de 100 países diferentes,
con miles de actividades, viviendo en un campus como este que yo tengo aquí atrás, con 19 hectáreas, con lounges estudiantiles, con teatros, con canchas de fútbol, básquetbol y gimnasio, con absolutamente todo, es vivir con todo en tu casa. ¿Y se puede salir entonces del high school, del boarding school? Claro que sí. Los estudiantes en CATS pueden salir. Obviamente, chicos que nos están escuchando, hay reglas, como en cualquier escenario de nuestras vidas, hay reglas que debemos cumplir. Y hay curfews, es decir, hay horas de llegada. Entre semana podemos salir durante la jornada no curricular, es decir, después de nuestras clases. Si tenemos algo que ir a comprar, o me quiero ir a comer un helado, quiero ir al cine con un amigo, puedo hacerlo con toda tranquilidad. Obviamente, regresando al campus, depende del campus, los horarios varían, pero podemos regresarnos al campus en ese momento y poder disfrutar también de la cultura, la ciudad. Nosotros también en nuestro programa queremos que los estudiantes vivan esta experiencia, obvio, con responsabilidad. Y muy importante, Dani, con acompañamiento. ¿Listo? Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es, tú tienes una aplicación en tu celular, vas a decir que voy a ir a comerme un helado con mi amiga Juanita. Entonces, en la aplicación pongo, voy a comerme un helado con mi amiga Juanita. ¿A qué hora regresas? Regreso a las 6:30 de la tarde. ¿A dónde vas? Voy a tal lugar y marcamos el mapita. Le damos enviar a la aplicación y nuestro tutor la va a revisar inmediatamente. Si todo está en orden, nos aprueban y los estudiantes pueden salir y hacer pues sus salidas. En fin de semana funciona exactamente igual, obviamente con unos periodos de tiempos de salida mucho más amplios. Los periodos van desde la mañana hasta las horas de la noche. De nuevo, con notificaciones. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Que también es importante aclararlo. Es importante, claro. Yo no me puedo ir por fuera de la ciudad o poner en mi exe, en mi permiso de salida, mira, me voy a ir hasta Nueva York, ahí les aviso cuando regreso. Si estoy en Inglaterra, me voy a ir hasta Holanda durante el fin de semana, no sé con quién me voy a quedar, ahí les voy a contando lo estar. No, esos planes así como tan a la deriva son los que no nos gustan, pero siempre y cuando todo esté en orden y coherente, pues los estudiantes pueden salir. Muy importante también, Dani, nosotros organizamos las salidas para los chicos. La idea también es que pues mientras más coordinados estemos con el colegio, pues mucho mejor. Y yo les voy a organizar salidas en el colegio, en el caso, por ejemplo, de Boston, a que vayan a parques como Six Flags. Durante el invierno vamos a las montañas a esquiar, vamos al acuario. Pasa exactamente lo mismo en Inglaterra, nos vamos para los museos, vamos a todos estos lugares súper interesantes acompañados por el colegio. Y eso es muy chévere porque, pues, primero, es un país nuevo que apenas estamos conociendo, entonces poder ir acompañado nos va a dar un poquito más de confianza. Segundo, ir con mis compañeros, por ejemplo, en las primeras semanas, cuando tal vez no conocemos a mucha gente, es una posibilidad increíble de socializar, de vivir un poquito más esa parte social de este programa y obviamente también vivir la parte cultural. Entonces, todas esas actividades, Dani, sumadas, y perdóname que yo sé que me estoy extendiendo un montón en cada pregunta, pero es importante aclararlo, sumado a las actividades de la tarde. Nosotros en las tardes después de clase, Dani, les ponemos a los chicos un montón de actividades y yo siempre les doy el ejemplo, si algún papá nos está escuchando. Cuando mi hijo sale de clases aquí en Colombia y yo le pago 35,000 clases en la tarde, que el equipo de fútbol, la clase de piano. ¿Lo ocupas? Claro, esos plus que a veces no están dentro del presupuesto, pues en CATS los tienen todos incluidos. Los chicos tienen más de 30 clubs diferentes extracurriculares, es decir, que arrancan a las 3 de la tarde para que ellos simplemente se inscriban y puedan vivir esa experiencia pues de una manera un poquito más acompañada por el campus, pero a la vez enfocados en lo que a ellos les llama la atención. Entonces, esa parte de las actividades, esa parte de qué voy a hacer aparte de estudiar, es algo que nosotros tenemos bastante completo. Y bueno, pues también nunca sobra decir pues que en algún punto ya más adelante de la experiencia, ya ustedes mismos chicos empiezan a hacer sus propios planes. O sea, ya cuando tenemos un grupito de amigos. Eso sí es cierto. Claro, total. Y que me quiero ir a ver un partido del Chelsea o me quiero ir a un musical o alguna cosa, pues ya ustedes también están en esa capacidad de pues vivir ese un poquito esa independencia que nos dan las experiencias de intercambio. De nuevo, obviamente con el común acuerdo con nuestro campus. Bueno, listo, súper, Juanse, por esa respuesta. Bueno, yo le voy recordando a las personas que se están uniendo apenas a este Grasshopper Talks, el tema de hoy es estudiar un semestre en el exterior, un semestre escolar en el exterior. Y también le recuerdo a aquellas personas que nos pueden ir dejando las preguntas en el chatbox y adicionalmente nos pueden seguir en nuestras redes sociales y
Para los que se queden, muy importante, vuelvo y lo repito, a aquellos que se queden les vamos a dar una noticia muy importante al final de la charla. ¿Listo? Entonces, recuerden suscribirse a nuestro canal para nosotros poder subir contenido interesante acerca de nuestros Grasshopper Talks y denle like para que los contenidos también pues, se vean mucho más. Bueno, Juanse, entremos en tema y en el fondo de qué ofrece CATS. ¿Cuáles son los programas específicos que ofrece CATS? Buenísimo. Bueno, en cuanto a nuestra institución, nosotros tenemos una oferta bastante amplia. Pues lo primero, mencionar o recordar, mejor dicho, para las personas que recién entran, pues partiendo de que tenemos dos destinos diferentes. De hecho, tenemos tres, porque también tenemos un campus en China, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en ese destino porque está un poco difícil por el tema de migración y demás. Tenemos en este momento Estados Unidos y Reino Unido. Partiendo de allí, importante aclarar que ofrecemos currículum británico y currículum norteamericano. Vamos por el más sencillo. Iniciemos por Estados Unidos, es el que más familiarizado tenemos. De hecho, muchos colegios hoy en día en Colombia siguen o currículum americano o currículum de bachillerato internacional, que es bien similar a lo que nosotros tenemos allí. Vamos a tener programas desde, ojo, desde programas de verano. Yo te puedo recibir chicos que vienen durante 2 semanas, entre junio, julio y agosto, a vivir una experiencia, llamémosla así, resumida, de lo que es un high school. Listo, y con un contenido académico, bien sea que yo quiera estudiar leyes, que quiera estudiar medicina, negocios, durante un periodo corto. Listo, ahora vámonos a lo que nos Listo. trae el día de hoy, que es semestres o años académicos. Nosotros tenemos la posibilidad en Estados Unidos de venir por un semestre o un año académico, o bien sea también todo el high school. Nosotros a veces tenemos chicos que se unen con nosotros en noveno. Muchas veces con la idea de un solo semestre, luego voy a extender un semestre más, luego pues voy a hacer un año más y pues ya qué, ya me quedo y me gradúo acá. Y es Me algo termino grabando, sí. exacto, y es algo que nosotros podemos hacer realmente en nuestro campus y eso es parte también de nuestro día a día. Esos semestres tienen una particularidad y es que, bueno, son revalidables, pero ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre ese tema, pero adicionalmente también son personalizables. Nosotros en nuestro currículum contamos con un portafolio de más de 60 materias. Entonces, en ese programa de Estados Unidos, yo voy a ver mis materias básicas para poder que cuando me regrese aquí al colegio me valgan Sí, todo y ya claro. nunca me hubiera ido. Pero si a mí me interesan las artes, si a mí me interesa la tecnología, el desarrollo de software, los negocios, las leyes, la medicina, yo puedo ir tomando materias con créditos inclusive, que son válidos en la universidad cuando yo me gradúe, y que de esa Qué manera yo maravilla. conocimientos mucho más avanzados. Importante, nosotros vamos hasta grado 12. Para los estudiantes que dicen, nada, pero es que yo me gradúo en grado 11, no pasa nada. También los podemos recibir, podemos hacer una doble titulación. Y bueno, para los estudiantes que ya van en un colegio que llega hasta grado 12, pues es la posibilidad de poder seguir ese mismo currículum. En el caso del Reino Unido, nosotros tenemos diferentes programas. Esos programas, les voy a mencionar los nombres rápidamente, no voy a ahondar mucho para no confundirlos. Tenemos programas de A-Level, Bachillerato Internacional, Foundation. Que bueno, es un contenido un poco más denso. Esa explicación se las vamos a dar cuando pidan la cita en Grasshopper. Pero también tenemos la posibilidad de tener programas desde trimestre, semestre o año académico, de nuevo 100% revalidables. ¿Por qué desde Qué trimestre? bueno. Resulta que en el Reino Unido, pues la educación se divide en terms o trimestres, no en semestres, como estamos acostumbrados tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Listo? Estos programas en el Sí. Reino Unido también tienen la posibilidad de ser especializados. Vamos a tener, ¿no?, también las materias básicas, más un énfasis que nosotros queramos. Y tenemos fechas de inicio, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, en septiembre y en enero. Nosotros somos calendario B. Y ahí surge una pregunta. Ay, mi madre, yo soy calendario A, entonces el programa no aplica para mí. Se aplica. No se preocupen, nosotros podemos aceptarlos, asignar las materias que ustedes deberían ver en el año correspondiente o en el semestre correspondiente al que ustedes deberían estar cursando en Colombia. Y cuando regresan, pues simplemente ya van a haber visto las mismas temáticas y materias. Entonces, yendo un poco a lo largo de Estados Unidos e Inglaterra, esos son los programas que ofrecemos. También contamos, Dani, con programas que nosotros llamamos preuniversitarios, ¿listo? En Inglaterra Sí. y en Estados Unidos. Y estos programas nos dan la posibilidad de, si por ejemplo yo quiero entrar a una universidad de alto perfil,
y tal vez ya lo he intentado y no pasé, o no lo he intentado, pero creo que necesito una preparación mayor. Allí vamos a poder consolidarnos, mejorar nuestro perfil. Súper bien, sí. Poder aplicar a estas universidades de alto rango. Como dato curioso, en Inglaterra, el 85% de los estudiantes graduados de CATS entran a las, a las 15 mejores universidades del Reino Unido, que bueno, se llaman... ¡Wow! Entonces tenemos unas muy buenas progresiones. Y nos pasa algo muy similar en los Estados Unidos, inclusive. Ahorita en este año que acaba de terminar, logramos progresar a 2 estudiantes al MIT. Entonces, esto nos da un poquito de esa académica que nosotros podemos tener en cuanto a nuestros programas allí. Listo. Bueno, creo que una fallita de luz, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muy importante y muchas gracias, Juanse, por esa parte. 85%, eso es un alto número, eso es un alto porcentaje. Increíble, la verdad es increíble. Digamos, de esos números que a nosotros nos llenan de orgullo y obviamente de los que más alardeamos, la mayoría de nuestros estudiantes realmente están progresando a muy buenas universidades, por no decir a las mejores, realmente. Y algo muy importante, claro, Dani, también les ayudamos a las consecuciones de becas. Listo. Muchas veces decimos, bueno, yo pasé, pero hoy entonces el costo de la universidad, puedo buscar también alguna asesoría para becas en nuestro mismo campus, nosotros damos esa asesoría. Importante también aclararle a las personas que hay muchos tipos de becas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia. Todos estos países tienen becas étnicas, becas deportivas, becas por mérito, inclusive becas de talento. Una vez nos pasó con una niña que sabía tocar el saxofón y una universidad en específico estaba armando como una sinfónica y necesitaban a alguien que tocara saxofón. La niña era un promedio muy average, muy normalito, y le dieron una beca al 30% nomás por saber tocar el saxofón. Entonces, ese tipo de situaciones pasan, simplemente necesitamos las personas que tienen ese conocimiento y en CATS tenemos ese conocimiento. Súper genial. Bueno, Juanse, tenemos que ir resolviendo más preguntas dentro de esto, o sea que vamos a tratar de hacerlas un poquito más resumidas porque el tema es súper interesante y recuerda las reglas de la charla. Entonces, bueno, yo quiero que le expliquemos, resumido, ¿cómo es el día a día de unas clases? O sea, ¿qué hace? ¿A qué horas entro? ¿A qué horas salgo? Ya sé que tengo unas actividades por fuera, pero pues quiero que le cuentes cómo es el día de un estudiante en CATS. Perfecto, listo. Nosotros normalmente arrancamos a las 8:20 de la mañana, cualquiera sea nuestros campus. Tenemos un formato tipo college o como una universidad. Tú vas a tener una selección de horario y acorde a esa selección de materias que tú tengas, pues tus clases van a ser en X salón y a X hora. Lo que nos dice esto es que la mayoría de clases vas a tener la posibilidad de socializar con estudiantes diferentes en cada una de ellas. Y obviamente muy afines a mis gustos y elecciones. Estas clases van a ir, Dani, desde las 8:20 aproximadamente de la mañana hasta las 3 de la tarde. Okay. Obviamente pues tenemos los huecos, como lo llamamos aquí en la universidad, o esos espacios de descanso, una hora para el lunch. Y a partir de las 3 de la tarde iniciamos las extracurriculares que hablamos ahorita. 30 clubs deportivos, académicos, creativos o de liderazgo. Okay. Estos clubs van aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde. Ahí tenemos la hora de la cena. Y en las noches tenemos un espacio con tutores llamado el Evening Studies para solucionar cualquier duda académica, para estudiar para un examen y tener un apoyo en especial en algún tema en específico. Así transcurre un día entre semana. En fines de semana es otra rutina completamente diferente. Los chicos se despiertan a la hora que descansan. Qué rico. Total, ninguno va a madrugar, eso es obvio. No. Ahí tenemos entonces, bueno, un punto importante aclarar. Todas las comidas están incluidas en nuestros programas. Como somos un boarding school, ahí hay café. Súper, excelente. Todas las comidas están incluidas. En fin de semana tenemos brunch y cena. ¿Por qué? Porque normalmente los chicos se despiertan a las 9:30, 10. Van y toman su brunch. De ahí salen y se van a callejear, a hacer todas las actividades del colegio, a turistear, a pasarla bien. Y regresan en la noche, tienen su cena y ya está. Así es como nosotros solemos pasar el día a día, dependiendo de las clases que estemos tomando, dependiendo de los clubs, la rutina cambia, los deportistas, fin de semana en competencias, en las tardes entrenamientos. Claro. Entonces vamos a tener muchísimas opciones dependiendo de cada uno de los casos. O sea, muy ocupadito el estudiante, o sea, tiene todo su espacio. De 8 a 8. Súper, súper, eso es muy importante, ¿cierto? Bueno, Juanse, entonces... Hablaste una cosa muy importante hace unos minutos y quiero que me lo digas así como
de la manera más fácil para que las personas de esta charla lo entiendan, recuerden al final de la charla dejar sus preguntas, vamos a tratar de responderlas. Y recuerden darnos like también y seguirnos en nuestras redes sociales. Muy importante, Juanse, ¿cómo me hablaste de validar mi semestre académico? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, mira, normalmente nosotros recibimos estudiantes entre los 13 y los 18 años para este tipo de programa. Okay. Es decir, en esta etapa de vida no es válido un año sabático, un receso, irnos a perder el tiempo allá, no. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que cualquier experiencia, bien sea de trimestre, semestre o año, sea completamente válida para tu vida académica cuando estemos de regreso aquí al colegio. Ok. Entonces, tenemos un estudiante que tiene 14 años y viene con nosotros a noveno. Ese estudiante viene por un semestre. Cuando viene con nosotros, nosotros previamente hablamos con el colegio para asignar en CATS las materias que debiste ver en el colegio X aquí en Colombia. ¿Listo? Cuando vienes a CATS, ves absolutamente todas las mismas materias que tus compañeros están viendo en Colombia. Cuando finalizas tu experiencia, yo te entrego todas tus calificaciones con todas las temáticas que viste y adicionalmente te envío tus calificaciones apostilladas ante Cancillería. ¿Qué significa esto? Que mis calificaciones son completamente válidas, tanto para el colegio, porque previamente vimos todas las materias que tenías que ver, como para el Ministerio de Educación colombiano. Y eso, todo ese proceso lo hace CATS, obviamente en conjunto con tu colegio local. Entonces, en ningún momento esta experiencia significa una pérdida de tiempo, un gap semester o un gap year, que es un año o un semestre sabático, sino que vamos a ver esa experiencia en un momento clave, porque vamos a salir directico a la universidad sin tener paradas, sin tener frenos, y obviamente habiendo vivido una experiencia de madurez, de vida, cultural y obviamente académica. Súper. No, pero fíjese que el proceso, como me lo estás explicando, que es esa maravilla, Juanse. O sea, yo puedo hacer validar mi semestre académico y aún así sigue viendo lo que tiene el sistema educativo Colombia. O sea, no tengo que pensarlo, ¿cierto? Total, total, completamente. Es una opción de poder. Y además porque muchos chicos dicen, bueno, qué rico un intercambio, pero a mí me toca, si yo estoy en décimo, por ejemplo, me toca todavía esperar un año, dos años, tal vez, para poderme ir. No, esta es la oportunidad de que ustedes, chicos, se vayan y vean esta experiencia de una vez. Claro, sin pensarlo tanto, sin tener que esperar. Porque, claro, cuando nos graduamos del colegio es la incertidumbre. Bueno, o me voy o arranco a la universidad, pero es que me voy a atrasar. Luego nos graduamos de la universidad y en la práctica nos dejaron. Entonces ya no me puedo ir otra vez de intercambio. Entonces, la opción de romper de raíz ese dilema y poder viajar de una vez. No, y lo que yo le digo mucho a los estudiantes cuando vienen preguntando ese tipo de programas. Ah, que es que voy a salir y no me voy a graduar con mis compañeros. Vas a conocer gente de muchos países. Vas a tener muchos más amigos. Qué buena experiencia. ¿Cierto? Bueno, vengamos a la pregunta principal de este Grasshopper Talks. El por qué estudiar un semestre académico en el exterior. Y después de eso vamos a dar la noticia más importante de esta charla. ¿Listo? Bueno. Completamente. Bueno, mira, esa pregunta yo creo que sí reúne todo lo que hemos venido hablando. Realmente todo hace parte del proceso. Es la oportunidad de poder tener una preparación académica que me va a preparar a mí a tener grandes metas, realmente. CATS es una experiencia en la cual tú no solamente vas a tener educación de primer nivel, como lo vimos, que estamos llevando chicos a las mejores universidades, sino que vas a poder hacer un networking increíble. Las personas que no entiendan este significado es poder conocer personas de todas partes del mundo, que el día de mañana tú tengas un pensamiento súper globalizado, una madurez que va a otro nivel. Y aquí les hablo un poquito de mi experiencia. Yo llegué a vivir mi experiencia hasta los 21 años, fue que me fui de intercambio. Y yo hasta ese punto, debo decirlo, y en este punto ya no me da pena decirlo porque sé lo mucho que me aportó, hasta ese punto yo llegué a tener madurez, porque hasta ese punto yo todavía era hijo de papi y mami. Entonces, es poder romper desde ya, crecer, madurar un poco más en mi vida, conocer una cultura diferente, aprender de ella, extractar todo lo bueno, continuar con una academia de alto nivel sin frenar en ningún momento mi experiencia académica. Entonces, okay, yo diría que es una experiencia que vale muchísimo la pena, con, valga la redundancia, las experiencias que veo de los diferentes chicos. Yo en CATS ya llevo 5 años y he visto muchísimos estudiantes pasar por allí, todos supremamente exitosos en cuanto a lo que aprenden, a lo que viven. Muchos ni siquiera regresan, debo decirlo también, la verdad, sorry papás que me están escuchando, es la posibilidad también de que sus hijos hagan una vida
académica por allá y pues posteriormente, ¿por qué no una vida laboral, una vida completa? Entonces es abrir una puerta muy grande, una puerta a muchas experiencias y una puerta a tal vez un cambio de vida que nos va a ayudar muchísimo, Dani. Y yo creería que si lo tratamos de resumir todo en pocas palabras, esa es la experiencia, ese es el porqué de todo lo que estamos haciendo nosotros en CANS. Súper, súper. Yo pienso que están animados, los papás no están asustados, no te preocupes, Juanse. Es prácticamente lo que cada padre quiere, es que sus hijos puedan establecer una vida, ¿sí? Que tengan un proyecto de vida. Eso es lo que esperan todos los padres, ¿cierto? Muy sí. Importante. Y también es llevarlo, Dani, a otro nivel, porque realmente, digamos que el mindset que nosotros tenemos para los chicos en CATS es un mindset de lograr cosas grandes, es trazar una posibilidad que tal vez, y hablo a rasgos generales, en Latinoamérica lo vemos muy lejos. O sea, yo estoy seguro que por más de que tengamos un nivel académico altísimo, cuando nos mencionan MIT, Harvard, Dios, eso está lejos, eso es para las películas, eso es para los hijos de los presidentes de por allá. Y si bien no es fácil, porque también es cierto, no es fácil, no es para todos, sí es posible. Y sí es posible si tenemos la guía correcta. Y esa guía correcta pues la tenemos estando allá, acercándonos, yendo a simposios, yendo a charlas, conociendo estudiantes que están allí, y eso hacemos nosotros. Súper bueno, Juanse. Ahora sí, hemos hablado maravillas. Hemos hablado y enamorado a todos los estudiantes que nos van a preguntar ahora al final. Entonces, hablemos de cuál es el costo de este programa y soltemos la noticia. Te doy toda la potestad. Listo. Bueno, entonces, antes de dar el costo, Dani, es importante aclarar o recordar, mejor dicho, que somos un boarding. Es decir, cuando yo te doy un valor, te estoy dando el valor no solamente de la colegiatura o del programa académico, sino que eso también... alojamiento, los materiales, la alimentación, el seguro médico, todas las actividades de fin de semana, los extracurriculares. Es un paquete. Hagan de cuenta que este es el todo incluido de la educación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un precio para CATS, tenemos que tener todo eso en cuenta. Nuestros precios varían dependiendo del campus. Sin embargo, vamos a dar unos rangos, que nos van a poder ayudar. El costo del trimestre en CATS va a empezar a partir de las 11.000 libras, trimestre, todo incluido. ¿Listo? Ok. Un día, a veces, pensamos, Juan, eso suena mucha plata por 3 meses. 2 puntos. Recuerden que es todo incluido. Cuando hacemos un programa o cuando proyectamos un programa de idiomas, nuestro grupo también tiene programas de idiomas y se los comparo con nuestros propios programas de idiomas. Cuando lo ponemos a valor final... ¿cuánto me gasté en colegiatura, pero en todas las casas de familia que pagué y el entretenimiento que fui pagando semana a semana y en toda la alimentación? A valor final me gasté exactamente lo mismo de lo que me cuesta onboarding. Entonces, eso es una situación muy real. Y número 2, y ahí viene redoblantes, tenemos la posibilidad en este momento de acceder a muy buenos descuentos. Particularmente, hoy en día tenemos descuentos de hasta el 35% que ustedes pueden muy fácilmente, simplemente llamando a pedir una asesoría en Grasshopper, revisamos su perfil académico y podemos, yo llamo de una a mi jefe y asignamos este descuento que nos va a llevar a tener esa posibilidad de vivir esta experiencia a un valor, la verdad, muy, muy bueno. Bueno, a ver, volvemos y recapitulemos un poquitico. Tenemos, eso lo podemos nombrar como una beca del 35% sobre el programa. Exactamente, así de tal cual, o sea, si lo queremos poner en esas palabras, es exactamente una beca que podemos aplicar de hasta el 35% sobre el programa completo. Entonces es una oportunidad, la verdad, bastante buena, una oportunidad que duramos nosotros en el equipo de Latinoamérica en CATS peleándola mucho tiempo, la hemos logrado mantener. Obviamente, chicos, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener unas buenas calificaciones, no se preocupen, no es nada exorbitante. Simplemente tener un buen promedio que nos permita acceder ahí. Listo, entonces, súper claro, hemos peleado y la CATS ha peleado esa parte de la beca. Excelente noticia, esa era la noticia que le teníamos. Pero bueno, qué maravilla. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso de aplicación? Perfecto. Y visado, que ahí viene una parte muy importante. Así es, perfecto. Entonces, el proceso de aplicación inicial es algo bastante sencillo en realidad. Lo primero es llamar a Grasshopper. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
Ellos nos van a dar todas las pautas, vamos a analizar caso por caso cuál es tu grado al que vas a acceder con nosotros, cuánto tiempo te vas a ir, cuándo debemos iniciar el proceso, absolutamente todo. Una vez tengamos toda esta información correcta, vamos a empezar con una preadmisión. Esa preadmisión consiste en 4 puntos muy fáciles, se me vieron como 3 dedos, por aquí está 4. Primero, un examen de inglés. Un examen de inglés que es muy sencillo, que lo vamos a realizar ahí en las oficinas de Grasshopper, es gratuito. Sí. ¿Okay? Consiste en una selección múltiple más un ensayo. Esto nos va a decir si podemos acceder a los programas de CATS o no. No se asusten con el examen de inglés. Nosotros podemos aceptar estudiantes a partir de intermedio bajo, lo cual es bastante asequible si tenemos nociones buenas del idioma inglés. ¿Listo? Punto número 2. La fotico del pasaporte. Esa es check, algo sencillo. Si no, pues también les ayudamos a sacar el pasaporte. 3. Un application form. Dani, muy querido, les va a ayudar también con el diligenciamiento de este formato. También algo muy sencillo, nombre, dirección, contacto de papás, más o menos intereses académicos y demás. Firma y listo. Y número 4, calificaciones. Yo necesito ver sus calificaciones por varias razones. Primero, para mirar en cuál grado estás y asignarte el grado correcto según el modelo académico, bien sea americano o británico. Y segundo, muy importante, para poderles asignar la beca. Entonces, podemos revisarlo partiendo de allí, de esas calificaciones. ¿Las calificaciones serían de qué? ¿Del último trimestre, de mis estudios, de los últimos años? Del último periodo obtenido. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo, yo estoy en grado 10 y me quiero ir el otro año a grado 11. Entonces, hasta ahora tengo del periodo pasado de grado 10 que me entregaron. Me envías esas calificaciones, importante, Dani, deben venir en inglés. Si el colegio nos las da en inglés directamente, súper bien. Si no, una traducción sencilla y le pedimos al colegio que nos la firme y nos la selle. Con eso, súper bien. Ready. Con esos 4 punticos, yo les entrego nuestra oferta. Perfecto, check, 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 check. Vamos a poder aplicar a CATS y ahí empezamos el proceso tanto de admisión definitiva, que es simplemente ya una firma de contratos y una informacioncita adicional ya más con los papás y demás, y aplicación a la visa. Dani, punto muy importante. Si nosotros queremos venir a uno de nuestros 6 campus de Inglaterra por menos de 6 meses, ¿adivina qué? Vamos. No hay visa. Visa, exacto. Entonces es un proceso muy, muy sencillo. Simplemente entonces llenamos todos los contratos con CATS y compramos vuelos y de una. Ahora, si queremos venir por un año o por un periodo mayor a 6 meses a Inglaterra, no se preocupe, nosotros enviamos toda la documentación necesaria, un documento llamado COE o Confirmation of Enrollment, que nos va a acreditar como estudiante genuino ante la Embajada del Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, sí o sí necesitamos hacer visa, a menos de que, pues bueno, seamos nacionales norteamericanos. Pero si no es así, vamos a tramitar la visa con un documento que también nosotros les enviamos llamado I-20 o I-20. I-20. El documento, de nuevo, los acredita como estudiante genuino hasta la embajada, ante la embajada. Realmente con un I-20 de CATS, esa visa va a la fija, porque en ese I-20 dice que yo como CATS me responsabilizo de tu alimentación, de tu alojamiento, de tu cuidado, de tu colegio, de absolutamente todo, y que adicionalmente, pues, eres un estudiante genuino. Entonces, realmente la visa es un proceso, un trámite, es algo bastante sencillo, que adicionalmente, pues, contamos con todo el apoyo en tramitología por parte de Grasshopper. Entonces, vamos a la fija con todo ese proceso. Bueno, aquí viene la pregunta, yo digo que una de las preguntas también muy importantes, y bueno, gracias por esa confianza, Juanse. ¿Por qué recomendarías hacer el proceso de tu año 12 o de tu semestre académico con una agencia como nosotros, como Grasshopper? Porque hemos hecho ya muchísimos procesos y todos han sido supremamente exitosos. Yo creo que la mejor referencia es la experiencia. Entonces, a lo largo de todos estos años, yo hablo por los 5 años que llevo en CATS, pero Grasshopper lleva mucho más de experiencia y de relación con nuestro grupo académico. Y en estos 5 años hemos visto pasar muchísimos estudiantes con Grasshopper. Las experiencias han sido buenísimas, procesos supremamente claros, concisos, información correcta y, como diríamos en inglés, accurate, precisa. Eso es la mayor referencia que podemos tener. Adicionalmente, chicos, es la posibilidad de tener un asesor personalizado para cada una de las preguntas que yo pueda tener. Chicos, la información es muy importante y mientras yo más informado esté, mucho mejor. Tener la posibilidad de estar llamando a mi asesor para poder que me solucione dudas desde cómo se hace el proceso de visa, que es una duda compleja, hasta qué ropa debo llevar para la temporada en la que voy.
nuestros asesores de Grasshopper, las personas que nos representan al grupo Cats College en Colombia y bueno, en Latinoamérica, van a estar informadas 100% bajo la experiencia y bajo todo el apoyo que tenemos nosotros como grupo en ellos, respaldo, para darles información precisa de cada una de las dudas que ustedes puedan tener. Eso vale oro. Entonces, esa es mi mayor recomendación. Súper, genial. Bueno, yo le recuerdo, digamos que nuestras preguntas establecidas ya están a partir de este momento. Bueno, Juanse, vamos a tratar de responder las preguntas que hay en el chat en este momento. Vamos a tratar de resumirlas un poquitico y responderlas muy rápidamente. Y bueno, les invito a que vean un pequeño video de por qué hacer el proceso con Grasshopper. Grasshopper tiene las mejores opciones para estudiantes latinoamericanos que desean estudiar, vivir y trabajar en el exterior. Solicita ya tu asesoría gratuita en www.gi.com.co y habla con los representantes de instituciones de Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa. Además, disfruta de conferencias, talleres, becas, promociones y mucho más. Solicita ya tu asesoría gratuita. Grasshopper. Llegó el momento de viajar. Bueno, listo. Entonces ya saben por qué hacer el proceso con nosotros. Vamos a ir respondiendo las preguntas que tenemos en este chat del día de hoy sobre nuestro tema. Entonces, a Mauri nos pregunta, hola, ¿desde qué grado aplica el boarding school? Qué buena pregunta. Uy, buenísima, buenísima. Bueno, nosotros podemos aceptar chicos en boarding inclusive desde el grado 11. Esto en nuestros campus de Inglaterra. Allí, si tenemos 11 añitos y nos queremos ir para onboarding, está perfecto. Sin embargo, yo te voy a hablar de la realidad. Nosotros, en general, tenemos estudiantes aplicando desde los 14 hasta los 18 años. Ese es, digamos, el general de la edad que normalmente vienen con nosotros en el caso de Inglaterra. En el caso de Estados Unidos, vamos a poder aceptar chicos desde el grado 13, desde los 13 años, perdón. Ahora, te lo voy a poner en grados, ¿listo? Para grados 13... estamos aceptando estudiantes desde grado octavo hasta grado 12. Y en el caso de Inglaterra, desde los 11 añitos, que estamos hablando como desde un sexto, séptimo año. Sexto, sí. Más o menos podríamos estar aceptando chicos también. Entonces, para básicamente un rango bastante amplio podemos recibir estudiantes. Desde muy pequeñitos, pero bueno, listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi hijo no tiene el nivel de inglés suficiente? Uy, clave. Buenísimo, listo. Bueno, como te mencionaba, nosotros tenemos esa posibilidad de aceptar estudiantes desde intermedio bajo. Si están familiarizados con el marco común europeo, eso es como una A2, inclusive. Nosotros tenemos, particularmente en el campus de Boston, que es el que está acá, tenemos un programa llamado CATS Extra, en el cual la mitad del programa es un intensivo de ESL, English as a Second Language, o clases de inglés para no nativos. Y la otra mitad del programa es el programa académico en grupos diferenciados de estudiantes con bajo nivel de inglés. Entonces, es la posibilidad de reforzar tu nivel de inglés. Recuerda que adicionalmente aquí tenemos un intensivo, pero aquí tenemos el entorno del idioma inglés. Entonces, los chicos realmente en 2 meses están todos unos voladores en cuanto a su nivel y en cuanto a su, sí, pues, su nivel de inglés. Básicamente es eso. Entonces, sí, tenemos la posibilidad de aceptar a los estudiantes. Ahora, para eso es el examen. Y quiero que sepas que este examen no te compromete absolutamente a nada. Es evaluatorio. Exacto, y es gratuito. Entonces, hasta es una posibilidad también de poder conocer el nivel de inglés de mi hijo. Llama a Grasshopper, hacemos el examen, miramos si está. Si no está, nos vamos para un programa de verano de inglés, mejoramos el inglés y al siguiente semestre nos vamos para el campus. Súper. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Algunas de las salidas son conociendo otro país? Oh, qué buena pregunta. Buenísima. Bueno, en Inglaterra casi todas las salidas de las vacaciones. En Inglaterra hay 2 vacaciones entre los terms, es decir, vacaciones en las cuales los chicos no se regresan a sus países, que nosotros organizamos y la mayoría son en Europa. Suelen ser ir a conocer los fiordos, o nos vamos a Holanda, o nos vamos a Francia, o vamos a Italia. Es muy sencillo y bueno, para las personas que ya han viajado a Europa saben que es bien económico, estando ya adentro, poder lograr este tipo de experiencias que a veces suenan como muy wow, pero realmente es muy lejos, sí, claro. Exacto. En Estados Unidos, normalmente las actividades que organizamos son al interior de los Estados Unidos. El tour Nueva York, Washington, Filadelfia o ir a los parques a Orlando, pero
también hemos hecho algo que nosotros llamamos el CATS Exchange, que es que los estudiantes de Boston viajan y viven durante sus vacaciones la experiencia en nuestros campus del Reino Unido por 2 semanas. Entonces, esa experiencia también la tenemos en nuestro portafolio y puede ser viable para nuestros estudiantes que están escuchándonos. Súper bien. Mira, aquí está la respuesta a esa pregunta. Bueno, vamos con la siguiente. Mara Teresa Aristizal, ahora quiero saber si en Miami tienen el programa. Bueno, en Miami tenemos un verano. Si quieres, puedes dejarnos por ahí tus datos y te enviamos la información del verano. Este verano es más corto, es un programa de 2 hasta 4 semanas, pero la experiencia de boarding school, así revalidable, en larga duración, la tenemos en la ciudad de Boston. Boston, listo. Muchas gracias, Mara Teresa. Mi nieta está en noveno y quiero que termine su bachillerato en Estados Unidos. Tiene 16 años. Claro. Perfecto. Está perfecto. De hecho, me encanta cuando los chicos se unen. No tienen 16 años, normalmente están como en grado décimo, en algunos casos en 11. Sí. Y es súper chévere porque ellos sí que tienen la posibilidad de venir con nosotros en grado décimo 11 y tienen esa progresión un poco más, pues sí, progresiva, un poco más despacio, se adaptan a la cultura súper bien. Cuando llegan a la universidad están súper maduros, manejan la ciudad a la perfección. Claro. Tenemos adicionalmente nosotros como CATS la posibilidad de moldear el estudiante académicamente hablando durante muchos más años. Entonces, normalmente esos estudiantes que vienen con nosotros por 2 o más años suelen tener las mejores progresiones universitarias, con mayor número de beca, monto de beca, porque claro, nosotros desde hace 2, 3 años venimos preparándolo a ese objetivo académico que ya tenemos trazado. Entonces, ese programa sería increíble, María Teresa. Contáctate con Grasshopper para que podamos reunirnos y hablar sobre tu nieta. Sí, déjanos sus daticos para que te podamos ayudar con esa parte. ¿Cuándo comienza la inscripción al curso? Desde ya. Nosotros tenemos inscripciones continuas. Realmente muchas familias inclusive lo que hacen es que se proyectan a futuro con nosotros. Entonces me dicen, Juan, mira, yo quiero que mi hija se vaya en septiembre 2023. Estamos literalmente a casi un año de este inicio de clases. Pero mientras más rápido lo hagas, mejor, porque mejor te organizas hablando de documentación, hablando de términos financieros y obviamente también garantizas tu cupo. Entonces, la mejor opción es hazlo desde ya. Ahora también, si me quiero ir en enero, también contáctate lo más rápido posible porque todavía podemos inscribirnos. Súper bien. Bueno, María Teresa, ¿ustedes le tramitan las visas al estudiante? Bueno, esta parte es un poquitico más para nosotros. María Teresa, nosotros te ayudamos con este proceso. Déjate unos datos, te podemos agendar una asesoría gratuita y te explicamos cómo es el proceso. Recuerda, para Inglaterra no hay visa en este momento, hasta 6 meses. Exacto. ¿Listo? Bueno, Juan, entonces creo que estas fueron las preguntas de este Grasshopper Talks. Ah, mira, Claudia Bustamante nos pregunta aquí, ¿cuánto cuesta para Boston? Bueno, recordemos, muy importante. Sí, sí, sí. Esa beca. Perfecto. Entonces, normalmente Boston es nuestro campus, pues debo aclararlo, es nuestro campus más costoso comparado con todos los campus que nosotros tenemos. Normalmente el año en CATS Boston tiene un costo de $68,000. El semestre está alrededor de los $34,000. Actualmente nosotros para Latinoamérica tenemos esta beca a la que hemos venido hablando, en la cual podemos acceder a este programa de semestre por $21,500, todo incluido. $21,500, wow. En los Estados Unidos. Entonces, la verdad es una opción muy, muy, muy atractiva financieramente hablando. Ustedes hagan la cuenta nomás de cuánto vale un alojamiento en los Estados Unidos. Ahí vamos viendo la oportunidad que claro. Es un alojamiento. Tenemos la alimentación, tenemos todo el turismo, tenemos el entretenimiento, todo lo que hemos hablado. Listo. Bueno, Juanse, siempre agradable hablar contigo. Muchas gracias a las personas que se unieron a esta Grasshopper Talks. Les indico que por favor nos dejen un like para poder colocar contenidos más interesantes, que nos sigan en nuestras redes sociales. Aprovechemos esta beca, 35% de una beca garantizada. Lo más importante es que hagamos un proceso, podemos hacerlo desde ya y que agenden una asesoría con Grasshopper. Juanse, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias por este tiempo y este espacio. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en otro Grasshopper Talks. ¿Algo que quieras decir así como importante? Claro, no, total, pues nada, antes que nada, muchísimas gracias, Dani, por el espacio, por
toda tu actitud por estar acá y abrir estos espacios. Y bueno, Grasshopper, a todo el equipo de Grasshopper por montar todas estas charlas tan chéveres y tan instructivas para las familias. Y pues nada, ya saben que ahí está el equipo de Grasshopper. En algún punto también yo puedo comunicarme directamente con ustedes, pueden agendar una llamada, una sesión de Zoom, si están en Medellín nos podemos reunir. Entonces, nada, muchísimas gracias y bueno, que tengan una feliz noche todos. Bueno, Juanse, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Grasshopper tiene las mejores opciones para estudiantes latinoamericanos que desean estudiar, vivir y trabajar en el exterior. Solicita ya tu asesoría gratuita en www.gi.com.co y habla con los representantes de instituciones de Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa. Además, disfruta de conferencias, talleres, becas, promociones y mucho más. Solicita ya tu asesoría gratuita. Grasshopper, llegó el momento de viajar.